procura, si descubres tu terreno, enseguida estarlo cubriendo. ¿Qué es lo que te hace la selva? La selva te dice, fíjate en mí, cubro, cubro, cubro todo. Después, viene toda una reflexión y una experimentación, ¿qué puedo mezclar con qué? Y ahí lo que nos decía Santiago. Estoy poniendo en esto, estoy poniendo esto y esto y esto. Entonces viene una reflexión, investigación, tipo de raíz que te hace la cuestión de sombras. Si son ya arbolitos, el punto de sombra es vital, ¿no? Si hay mucha competencia, entonces una recomendación, no te lances de golpe, voy a hacer en las 50 hectáreas que tengo, voy a meter eso, ¿no? Porque a lo mejor... Prueba, 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 y son jóvenes, ahí tienen maravillas. Y digo, si están ligados un poquito a la parte académica, o si les gusta escribir, a escribir las experiencias que tienen, ¿no? Plantas que se llevan bien con los microorganismos. Es una observación estúpida. Toda planta se lleva bien con microorganismos, ¿no? Pero quiero diversidad, entonces mete... Plantas que producen mucho follaje. Entonces, por ejemplo, el maíz, decíamos, es un C4, ¿no? La otra vez yo busqué un frijol, no sé cómo le llaman acá, que te hace, te crece inmenso y se hace una cobertura así. Y viene una de las chicas que trabaja conmigo. Pacho, ¿se ha fijado que casi no carga este frijol? Deséchelo. Y ahí poquito a poquito le digo, no, yo estoy plantando esto por la materia orgánica. Y de paso me da. Mis frutos también. Plantas que me dan comida para la familia. Entonces se va aprendiendo, ¿no? Es una maravilla visitar. Luis Marcalle, el campesino que salía ahí. Yo pongo bici, avena y ahora pongo maíz. Me voy a visitarle y veo que estaba poniendo, ¿cómo le llaman? ¿Evo? Evo. Sí. Con... En la bici. Ah, no, perdón, no es el Evo. En la arveja, le mete arveja, le mete haba, le mete... Y empieza a ser como un amigo. Y dice, estoy alimentando al terreno y al mismo tiempo para comer y para vender. ¿Ya? Y cuando entro pisoteo mucho el campo, una maravilla, dice, porque se cae, se seca y ya tengo mi compost ahí. Y traigo después a las vacas y tengo el compostaje en el sitio. ¿Ya? Ok, ¿qué dice acá? La MAC tiene que empezar a funcionar. No. Y ya es, tú no vas a encontrar técnicos que te vengan a hablar mucho de esto, a ver, plantitas, malas hierbas. Cuando el otro día, hace unos meses, llega un ingeniero medio conocido a la finca, quería ver, y me dice, uy, si yo tengo la plantación de mi jefe como lo que veo aquí, me echa del trabajo al otro día. Y le digo, ¿por qué? Todas las malas hierbas, pues está llena de mala hierba. Espérate nomás, es a propósito. Y a ver si tenemos fotos. Zanahoria. Muchas veces se hace difícil el cosechar la zanahoria porque está llena de mala hierba. No, tienes que ir buscando, sobre todo en la parte baja, para que le reconozcas bien y jales. Pero te va a quedar cantidad de materia orgánica, ¿no? De la zanahoria, vamos a ver, pasado el campo de zanahoria, debe haber unos 4 kilos de materia orgánica por metro cuadrado. Entonces aprendes a convivir un poco con la mala hierba y tu cabecita está funcionando. ¿A qué hora permito? Porque desde chiquitita no lo vas a permitir. Veamos un poco más. Ve, el brócoli con la bici. La calidad del brócoli no está muy buena, no está muy verde. Pero ves una buena mezcolanza. ¿Qué logramos con la bicia y avena? Macintosh. En la fijación de nitrógeno. Fijación de nitrógeno. Generación de
Después gramíneas. Producen muchas azúcares y alimentan, hacen un suelo bien esponjadito. Y se llevan súper bien con micorrizas. No. Estuve en la universidad de Pensilvania y encontré un estudio ahí, gente que estaba investigando sobre la cuestión de micorrizas. Y me decían, para nosotros, si pones avena, te queda solubilizado el fósforo para 5 años. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? Si pones avena, en general gramíneas, solubilizas el fósforo para 5 años, lo cual dudo, porque el fósforo trata de encapsularse inmediatamente. Siempre y cuando no voltees el suelo. Ya. Y tratamos de ver después eso. Entonces, nitrógeno y fósforo, al hacer esa práctica, está solucionado. Y luego una aporta nitrógeno y la otra carbono para que se descomponga más fácilmente. Ya. Y además, otra cosa que me fascina es que tú cosechas la cabecita de brócolo aquí, como dicen los indígenas en Ecuador, eso va para los cristianos, para los humanos, y todo el resto te queda para el ganado. Y el ganado te va a comer, pero de encanto eso. Y el rato que tienes suficiente vicia, vicia. Las leguminosas te incrementa la producción de leche, fácilmente te puedes subir un 10%. ¿Ok? En los pastos te recomiendan los técnicos, póngale trébol, póngale alfalfa, porque te sube la proteína y te incrementa la producción. Además, para conservar humedad, ¿no? Entonces está todo cubierto. Tú vas a la típica plantación de brócoli y vas a ver todo deshiervado, el surco descubierto, y digo, están perdiendo. Vamos a ver cantidades después. Sigue, por favor. Zucchini, como les decía ayer, hemos probado con todo. Como queda un espacio de 1 metro entre planta y planta, entonces queda descubierto. Y ahora hemos optado sobre todo con rábano. Porque el rábano te sale en 1 mes, no le molesta nada al zucchini que está pequeño, ya ha salido el rábano aquí. Te queda un poquito ya de mala hierba. Y hacemos un rascadillo, le llamamos, con una asadilla, no con asadón. Hacemos una cuchillita del disco de arado, le ponemos un manguito y con eso hay un compañero que nos ayuda en la finca, que es operado el corazón, tiene un bypass, entonces no puede hacer esfuerzo, pero pasa con esta asadilla. Y vuela, pasa contento. Rectito, paradito, y te deja toda esa cobertura ahí. Ya, sigue. Lechuga con mala hierba. Es una linda modalidad. Ok. Hacemos, cuando la planta está chiquita, sí hacemos un deshierro. ¿No? Y con esta salilla, patilla. Y si vemos que no va a ser muy agresiva, sobre todo temporada de sequía, ya le dejamos. De lo contrario, hacemos a los 15 días otra de hierba, la lechuguita está así, y ahí sí que se defienda solo. Entonces, en eso es un maestro, tiene tiempo súper bien cogido de San Luis Marcano, que veíamos. Cantidad de mala hierba entre la lechuga. ¿Sigue? ¿Luis Marcalla? Luis Marcalla. Y alegría. ¿Habichuela le llaman ustedes? No es el frijol, es la otra larguita que se come en verde. Ejote. No, el ejote o el frijol se lleva de maravilla con la cebolla.
Súper bien. No, no le afecta, no hay competencia en absoluto. Entonces ustedes van estudiando, ¿no? Dale. Papas, acá está el hinojo, árboles. Y arveja le ponemos en medio las papas, no se nota, dale. Entonces tenemos todo cubierto, lo que decíamos antes con la misma diapositiva. Tratamos de que todo esté cubierto y todas las plantas están recogiendo carbón. Es la obsesión. Dale. Ortiga. Ortiga. ¿Le llaman bledo acá? No, pero uno un quelite o un... No. Y la ortiga una maravilla para varias cosas. No sé, los curanderos... Activa la circulación. La ortiga tiene mucho nitrógeno y tiene cantidad de hormonas. Entonces, por eso es buena para usar en biólogos. Y cuando le volteas, además, la ortiga crece solo en campos muy ricos. Sí, es un buen indicador. O es un indicador maravilloso. Ves, poblado de ortigas, sabes, este terreno está bien. Ya. Ahora vamos, regreso. Vamos a empezar a hacer cálculos. ¿No? Porque queremos producir materia orgánica. Si le dejo al frijol con mala hierba y con la ortiga, que tú agarra un metro cuadrado y vamos a ver si hacemos ahora eso. Y en donde está maleza, sacamos un metro cuadrado, pesamos y vemos cuánto por metro cuadrado. Eso multiplicas por 10.000 y ya tienes un cálculo por hectárea. Pero en fresco sería, ¿no? En fresco, y ahí le bajas un 75%, que es agua. Y... Dale, ya tienes 3-4 por metro cuadrado. Fíjate la cantidad, vamos cosechando la cebolla, esta cebolla puerro, hay malas hierbas ahí, una cantidad, y vamos cortando y queda ahí mismo, queda la cobertura en el campo. Si quieres traes después a las vacas y te van a comer aquí, que ya le procesan un poco y te entregan ya procesado en la cajita. ¿Ok? Y entonces... Hasta un poquito más logras de 3-4 kilos por metro cuadrado en esto. ¿Dale? Vicia y avena, tú logras 5-6 kilos de materia orgánica por metro cuadrado. 5-6 kilos son 50-60 mil kilos por hectárea. Estamos hablando en verde. ¿Ya? Dale. El seco, Pacho, que es un 75. Sí, le saca la cuarta parte. Si son 60 mil kilos, te quedan 15 mil, 15 toneladas. ¿Te das cuenta? De ahí ya tenemos 15 toneladas. En el brócoli con la vicia y avena estás 3, 4 y en ocasiones hemos logrado hasta 6 kilos. Dale. Zucchini con frijol y con rábano produce 2-3 kilos. El zucchini, igual que la calabaza, hay mucha agua, mucho espacio, es fofo, ¿no? Sí. Todas las ramas. Entonces te pesa menos. Dale. Papas, hinojo y si está también arveja, hierba mala. Con facilidad estás en 4-5 kilos. Estamos rondando todo el rato por 40.000-50.000 kilos por hectárea. Dale. Habas con cebolla y hinojo produce 4 kilos más o menos. El haba te da mucho volumen. Entonces esto al mismo tiempo es buena comida para los animales. Los que sobran. Dale. Es bien oscura. Habas, arveja, col, hinojo producen 3. Cuando tienes mezcolanza, estás cosechando materia orgánica, carbón. Dale. Todo cubierto.
¿Qué nos quedan toneladas de materia orgánica por hectárea cada año? Y hemos hecho apuestas con ingenieros. Puedes producir 25 toneladas de materia orgánica por año. Me dice, no, imposible. Ok, agarra una palita o una hoz y vamos cortando, vamos sacando muestras con una balanza. ¿Y nos pegáis? ¿No? Ok. Hagamos cuentas, ¿cuántos kilos de materia orgánica por metro cuadrado de cada cultivo? ¿Cuántos kilos por hectárea? 10.000, esos kilos cuando secos pierden el 75% de su peso. Si rotamos los cultivos 3 veces por año, ponle 2 veces por año. Entonces, agarra. Brócoli. Novicia y avena, me dejó 60.000 kilos, le quitas el agua y te queda 15 toneladas. Y le pones lechuga después de eso, te quedan unas 10 toneladas, estamos en las 25 toneladas eso, en 2 cultivos. Pero tiene que estar cubierto, cubierto y asociado. Y de esa manera logras. Dale. Entonces, se te vuelve el rastrojo sagrado. Eso, quemar un día el vecino que estaba poniendo visa y avena, mejorando el terreno y estaba levantando el quicuyo, el pasto que está. Veo que salía humo. Entonces voy corriendo. Jorgito, ¿qué estás haciendo? Quemando, hermano. Esto me molesta. Jorge, ¿te podría ayudar? Traigo a toda la gente y me voy llevando todo esto. Hermano, qué buen vecino que eres. Pasamos enseguida con el carretón, el tractor, toda la gente. Vamos a recoger eso y nos armamos una compostera de 50 metros de largo. Me llevé varias toneladas de abono. Y después cayó en cuenta y no me quiso hablar más. Seguimos. Seguimos muy amigos. Si hubiese compartido un poco de su compostera. Él se lo hubiera dado un poquito. Dale. Bien. Esa parte, no estoy hablando de 40 hectáreas, de 100 hectáreas de mí. Ahí tienes que dejarle a la Macintosh, Nico, estás ahí, te veía acá en la zona. Es milagroso esto. Teletransporte. Si tengo 50 hectáreas, tú, Santiago, no vas a ser compost. Muy difícil. Entonces, otra forma de procesar el compost. Lo mismo tú. Porque esto te lleva a un trabajo tremendo. Tienes que recoger, por eso les indicaba, estos tintes curvos, son súper prácticos. Y seguramente Juan nos tiene uno para que veamos. Llévate el otro de almacén, el recto, para que veamos. Y la foto la puse mal porque está como una plataforma anchísima, es más angosta. Más o menos hacemos de ancho 2.50, máximo 3 metros. Unos 2.50 de ancho. Y ahora a tarde lo practicamos un poquito, dale. Y vienen las vacas. Y aprovechamos todo el estiércol de la vaca. Y estábamos hablando que una vaquita se da más o menos un saco de 100 libras de 50 kilos diariamente. Es una maquinita que te está produciendo solidariamente. Y vi una cosa de lo más bonita, se va aprendiendo, no es tan maravilloso, uno viejo cree que sabe todo. Voy a visitar una finca que practica este pastoreo racional. Y tempranito, la señora es la que insemina y bien puesta la señora, con un buen sombrero.
y va primero a donde han dormido las vacas. ¡Preciosas, preciosas, señoritas, a moverse! Y pasa por ahí y les hace que se muevan un rato y digo, y les deja, y desde que les mueve y les hace parar unos 10 minutos, ¿qué pasa? Y te van a dejar la caquita en el sitio que quieres. De lo contrario, cuando le estás llevando al establo para ordeñar, tú te fijas y te van dejando la cagada en el camino. El camino. ¿No? Entonces, cosas chiquititas así te van a ahorrar mucho tiempo, te van a facilitar. Ok. Pero entonces, Pancho, tú haces la... ¿Y qué le ves tú a Robert? El amigo de... es un campesino colombiano, ya les he de contar sobre él. ¿Qué hace Robert a la mañana? Caca. El primero caca. Pero le saca y les va a lavar ahí mismo a las vaquitas, todas las cuatro vacas, y le deja una gran cantidad en el establo. Es un establito chiquito, ¿no? Y te dejan ahí mismo la caquita. Entonces aprovechamos eso, y si le dejan el campo también una maravilla. Santiago. Sí, bueno, pues los biodinámicos traen un rollo bien bonito con la vaca, que yo cuando lo escuché así como que me sonó muchísimo y me casé con esa idea. Cuando uno prueba un vino, no lo tragas, sino que lo pones en la parte de atrás de tu garganta y lo escupes. Cuando haces eso, el producto se calienta y genera sabores diferentes, cambia el sabor del vino. Y entonces, bueno, entonces tú lo escupes y ese escupir va con presión de aire y ese aire entra a tus senos paranasales, donde están los receptores del olor y todo eso. Y entonces así es como tú desarrollas los sabores de un vino y pues puedes catarlos, ¿no? Y pues la vaca es bien bonito porque la vaca se pasa todo el día comiendo hierbitas y la mitad del día comiendo y la otra mitad del día se la pasa regurgitando su comida. Entonces la comida va y viene varias veces y entonces es bien bonito porque pues vean cómo es el cráneo de una vaca, ¿no? Los senos paranasales de las personas pues tendrán, no sé, pocos centímetros cúbicos, ¿no?, de volumen. Pero si tú ves el cráneo de una vaca, pues es inmenso, ¿no?, el espacio de aire que tienen adentro. Y entonces, pues tienes que la vaca es un laboratorio andante. Y a lo que se dedica la vaca es a caminar, comer, asimila sus nutrientes y después los caga. Y entonces, la cosa bien interesante es que la cagada de las vacas tiene el 97-98% de los minerales que se comió de la comida que se comió en un inicio. Entonces, ¿qué te dice eso? Bueno, la vaca se quedó con algo para formar su cuerpo. Pero si después relacionas los minerales que le sobraron al estiércol, te das cuenta que son los que están en menor disponibilidad en el suelo. O sea, ya está regenerando. Entonces, la función biológica de la vaca es fertilizar. Y es la única razón por la que de alguna fuerza mística, Dios Todopoderoso, le puso cuatro estómagos, ¿no? Así, su cabeza. Y todo es un laboratorio de fertilización. Y después dicen que los ingenieros no sirven, ¿no? ¡Algunos! Eso no es mío, eso yo lo escuché. Así. Entonces, explicas muy bien. Le vamos a sugerir, machista, le vamos a sugerir a Alexa que nos ponga un sistema de recurpitación para que sintamos más los sabores de la comida. Machista, ya. Bien. Para mí, la vaca, pero vas con cada animal y empiezas a encontrar con los conejos, con los cuyes. Son sistemas extraordinarios. A mí me fascina lo de la vaca.
como indicaba ayer, desde el punto de vista que crea su propia proteína y que el estómago, las cuatro bodegas de la vaca son extraordinarias. Y lo que dice Santiago es muy real. Primerito, le estoy alimentando a las vacas con hierba picada y le pongo ahí. Procure tenerle en el campo. ¿Y por qué? Tú acércate a una vaca que sea mansita como las mías y muéstrale la mano. Te va a lamer y te va a dejar una baba espesa, pasposa la lengua. Entonces, cuando estira la lengua y recoge la hierba, le está ya untando, bañando con enzimas. ¿Ya? Porque necesita una descomposición. Maravilloso, ¿no? Le manda a la primera bodega, sale otra vez, sigue la masticación, más enzimas, y viene un desdoblamiento extraordinario. Y después pasa al cuarto de fermentación, y es la multiplicación de microorganismos que están trabajando como locos. Entonces, apuntamos, y el mañoso del Jairo te va a apuntar a la majada, al estiércol de vaca, porque viene cargado de microorganismos que nos ayuda para los bioides. ¿Ya? Entonces, la vaca, una maravilla. Pero yo digo, sobre todo trabajando con campesinos, ¿qué tienes tú? Chanchos. ¿Y qué tienes tú? Borregos, es lo mejor. Lo que tienes es lo mejor. Pacho, hay una acotación más que seguramente la debes saber y ojalá no las puedas complementar porque lo sabes mucho más que muchos en ese tema. Es que además de todo lo que dijo él, lo que acabas de decir tú, es que la baba de las vacas produce un efecto en el suelo también. Ah, claro. Estimula el crecimiento también. El crecimiento también, de las plantas. Enraizamiento también. Y por eso en todo el pastoreo racional nunca te van a hablar de corte y darles la cosa. Porque, perdón, enseguida te dejo, aguántate, Bruno. Te hacen un análisis muy detallado, Boazán, que hasta por momentos me molesta, ¿no? Pero es un científico que te va. Te dice, tenemos que darle las condiciones. Ah, él primero te habla mucho de que no es solo la vaquita que viene, sino como la planta también influye. Y hay una relación ahí muy grande. Y en el pastoreo Boazán están muy interesados en que la planta sea tremendamente eficiente. Entonces, por eso te cortan muy bajito y que muchas veces la vaca no logra y te pasan ellos. Pero te ponen esta parte de que la vaca le está ayudando al crecimiento de la planta, como ellos llaman toda la cuestión de fuego que sale, la fuerza de la planta. Y por si fuera poco, hay otra más todavía con las patas, de los animales que tienen dos dedos, como las vacas, como las cabras, como los borregos, ¿no? Una situación de masajeo, además, directamente en el piso. Ellos no, difícilmente compactan, a menos de que tengas una sobrepoblación en un área. Sí te compactan un poco, y esa es la gran discusión, sobre todo los vegetarianos y veganos que te persiguen a eso. Y sin meternos en el tema, pero en gran medida estábamos hablando contigo sobre la cuestión del pastoreo. No. Repite, José. Estábamos hablando de que hay que evitar mucha compactación en terreno. Y por eso con el sistema Boazán pasan un solo día y está calculado para que la vaca pase en una sobrepoblación en la hectárea de terreno en 30 a 35 metros cuadrados tenga suficiente alimento. Porque sí hay su compactación. Y si le dejas, perdón, este pastoreo abierto,
la vaca va a ir por aquí, regresa por acá, va a tomar agua por acá, pisa y pisa y pisa. Habrá algo de masaje, pero te comparto. No, que este pastoreo wasan está basado en la observación de un patrón natural, que son las mismas manadas, ¿no? Que cuando van todas juntas, por misma competencia, no tienen la posibilidad de seleccionar los mejores pastos, sino que comen lo que hay. Entonces van comiendo todo parejito. Si tú la dejas en un lugar, selecciona los mejores pastos y crece muy desigual. Y es que, desigual. Bueno, ahí para complementar nomás lo de la compactación de, con la ganadería, es... El problema es que precisamente cuando la vaca tiene la posibilidad, bueno, la planta está completa, ¿no? En el suelo, tiene parte aérea y tiene raíz. Entonces cuando tú llegas y cortas, o un animal llega y se lo come, toda la energía está acumulada en la raíz. Entonces la planta ocupa la energía que tiene en la raíz para volver a emitir un verde. Si tú dejas a la vaca otro día ahí, ese verde va a ser el más apetitoso. Y entonces va a llegar la vaca y se va a comer ese verdecito, el brote nuevo. Y entonces cuando la vaca se vuelve selectiva o el ganado se vuelve selectivo, el problema es que agota la energía de las plantas y pues entonces sus raíces se van comprimiendo, obviamente, y así va, o sea, el suelo se va compactando, pero las plantas, las raíces de las plantas son las que se van apretando y se va, pierde materia orgánica y se va compactando. No es el peso del animal, sino es más bien la pérdida de la raíz, o sea, pérdida de materia orgánica bajo, ¿no? En el horizonte del suelo. Eso es lo que va compactando. Y pues sí, por eso la ganadería holística es eso. Sí, Bruno, perdón. Que mi antes... pregunta es, bueno, eso lo acabo de saber ahorita, que las enzimas de lavado de lomo están de la res ayudan al crecimiento de las plantas. Pero ¿por qué pasa lo contrario cuando muerde un frutal pequeño? O sea, me lo ha secado. No sé por qué. Un árbol de esta altura, más o menos, ha movido las hojas y lo ha secado. ¿Será por las... o es algo, un caso único? No lo sé. Un poco en la cuestión de árboles, y van a ver cuando hagan caldos calcico. Nacho tiene mucha experiencia en eso. Con lo que queda en el asiento de la pasta, en la preparación del caldo calcico, ¿qué debes practicar? O cuando podas. Entonces, para evitar infecciones de la planta, le pones un poco de caldo calcio. Con y entonces ahí puede estar relacionado a eso. Ok, sigamos. En la ganadería no se practica en nuestro país, es una ganadería abierta. Esta ganadería es muy selectiva. La verdad, el ganado se come lo más fresco y por eso la mayoría de los potreros terminan siendo eliminados. El resto del pasto se va secando. Lo que te comentaba del video de los parqueros del carbón, ellos explican muy claramente que la mejor forma de recuperar sus pastos es aglutinar el ganado en pequeños espacios, para que no sea selectivo, como comentábamos, se puedan comer todo. Pero las vacas, aparte de ser fertilizantes, también son como las abejas. Se van llevando otras semillas y van plantando. Ah, claro. Otras. Dejan semillas pelanzadas. Así es. Exactamente. Aquí se acumula mucho carbón. Sino... Y eso retiene mucha agua. ¿Y usted cómo tiene su vaca? ¿Cómo? Su vaca. Y nosotros me puse a comparar el wasan con el nuestro. Y estamos en la misma línea. ¿Por qué? Cosechamos el brócoli y le metemos sogueada a la vaca. ¿Permiten qué? Con soga. Una. Amarrada. Entonces calculamos el ancho, le ponemos la estaca y como estas chiquititas están acostumbradas a eso, los manejas con toda facilidad. O sea que ya van hasta los brócolis. Le pones en medio, has cosechado la cabeza de brócoli,
y le pones la estaca ahí y se mueve y come lo que quiere. En la periferia. Y llegamos más o menos a esto de unos 30 metros cuadrados por animal. Y no vuelve allá sino después de unos 3 meses. O sea que tenemos menos pisoteo. ¿Sí? Y, ok, sigamos un poquito. Esa es la siguiente. Ya, un poco en términos de materia orgánica, ya les indiqué, por ahí está la comida que se les corta, parte comen allá, pero para que no haya mucho desperdicio, o en sitios en donde está muy angostito y la vaca no se va a mover con facilidad, le cortamos y sacamos acá. Y aquí la cama, eso ya vimos. Y vamos amontonando diariamente, recogemos la materia orgánica mojada con orines mezclada con la mierda de la vaca. ¿Dale? Y aquí, en ese montón, ¿se acuerdan que decíamos cuando se le limpió la cama de la vaca, le ponemos polvo de rock al fondo? O le ponemos ceniza. O si te consigues ceolita, es un... La arcilla, ¿qué carga tiene? ¿Positiva, negativa? Negativa. Negativa. Ok. Entonces la ceolita te va a capturar y va a quedar amarrada con todos los elementos que sean positivos. Es como dos imanes, ¿no? Positivo con negativo, que quedan agarrados. Sí, pero la presencia de microorganismos aumenta esa capacidad de intercambio catiónico, ¿no? O sea, por eso es tan importante su presencia. Uh-huh. Si tenemos la baja dosis de microorganismos, puede ser que estén ahí, pero no se van a atraer tanto. De por sí, cae la orina y si tienes ya. Sí, vamos. Esa fue la siguiente. ¿Mandamos esta? Sí. Mándale agua, con agua y con mierda, lo que ya decía, estoy un poco repetitivo, dale. Y después vamos al campo. Aquí el dato este, de que ponemos 3 kilos más o menos estimado. 3 kilos de compost por metro cuadrado. ¿Y cómo calculas eso? Cargas ese carretón y ese carretón te carga más o menos 700 kilos. Entonces calculas el terreno y vas echando. Dale. Creamos materia orgánica, dale. Conclusión, ¿qué hemos necesitado? Árboles, plantas, diversidad, asociación, cobertura, mierda de animales y cabeza... y trabajo. De fuera no hemos usado nada. Y hemos ido creando poco a poco fertilidad. No hemos dado plata a los ricos. No dependemos de los almacenes ni de laboratorios. Sí. No se compra, la construimos. Alianzas propias. Y la mayor alianza, hablaremos después un poquito sobre las alianzas, es con la naturaleza. Dale. Y este le pongo, es un argentino, no, que tienen una huerta bien bonita, están empezando, básicamente se tomaron estas tierras. Ya, dale. Y están empezando a sacar, pero dale, ve los suelos como están. Y con la sequedad se parten todo esto. Dale. Ve. Una tristeza, pobres lombrices, microorganismos ahí en crisis. Dale. Cristina, una chica que está muy cerquita de ellos, en cambio, agarró, para argentinos no debo decir cogió, ¿no? No. Entonces, esta chica iba a salir la foto después, no es tan chica, pero tenía cantidad de maleza y no sabía qué hacer, pensó en quemar y ya se metió, cortó
dale. No, está bien, la foto, dale, tal vez se vea. Y empezó a cultivar y ponía toda la maleza en los caminos. Regresa ahora. No. Adelántale. Un poco menos. Un poco menos. Ve. Y después logró un suelo maravilloso, suelto, precioso. Pura cuestión de materia orgánica. ¿Ok? Dale, dale, dale. Dale uno más. Así estaba el campo. Y ella aprovechó todo ese material y reconstruyó el terreno. Y con eso creo que... Colorín colorado. Colorín colorado. Ya. Entonces, la sugerencia, compañeros, es... con un poco de imaginación, creatividad, meterse a conservación de la madre tierra, crear materia orgánica, ver posibilidades. En al lado de la finca, no sé si vieron, sí, salen ahí en las fotos. Un día me topé con que botaban acerrín y viruta en una quebrada. Sí, les conté. Sí, nos contó. Fui allá y recogí. Y del vecino y de cualquier persona que está regando, está dispersando, tiran al camino mucho en Ecuador, desciervan y si hay un caminito le botan el camino para que pasen los carros y destruyan eso. Dedícate a recoger y vas a construir. Pero más que andar recogiendo, tú tienes que crear, producir carbono dentro de tu terreno. Ok. Voy a ser, y soy repetitivo, repetitivo, repetitivo en esto. Básicamente la presentación que sigue es sobre la milpa o la chacra. ¿Y qué hacen? Básicamente lo que estamos... haciendo y hemos explicado. Y es la mezcolanza. Una de las características de la milpa es que han mezclado todo lo que se da en la zona, tanto aquí como en los Andes, ¿no? Y allá tenemos la quinoa, que aquí no se cultiva, ¿no? Está empezando. Que es una planta maravillosa en cuanto a proteína. Ahora de moda, por eso se me hace. Ya. Entonces, te encuentras todo, hasta papa metido, plantitas ahí. Dale. ¿Qué es chocho? Chocho es el lupinus, este azulito, que te da unos frutos como parecidos al frijol. Semilla pequeña, blanca de frijol. Y es súper amargo. Y tú le lavas y te sale ese amargo y ese como fertilizante es una maravilla. Como de la quinoa también hay que lavarle. Y de ahí te sale la saponina que te sirve para cantidad de cosas. Como champú, como jabón, lo mismo. O como fertilizante, y es como el sorgo, ¿le conoces? Sí, es parecido al amaranto, ¿no? Al no, el sorgo, el amaranto. Ajá, a los quelites. Parece muy parecido a los quelites. Ah, claro. Ya, dale. También los Andes, la chacra está muy vinculada a la papa, dale. Y una de las características básicas de la milpa es que es el espacio que produce comida para la familia. Y sacas todo de ahí. Dale. No se ve bien, pero es como se contrapone a los campos de maíz en Estados Unidos, por ejemplo. O en Argentina también. No. Tuvimos la suerte con Maritza de que nos pidieron el favor de que nos cruzáramos de Estados Unidos de lado a lado, una amiga.
tenía que llevar el carro de ella al otro lado. ¿Podrían, por favor? Bueno, va a ser mucho esfuerzo, pero nos vamos. Escuchas, apenas nos entregó el carro. Y le dijimos, ¿y podemos salirnos del camino? Claro. Era ir desde Florida a Utah. Y así, fuimos así. Y lo que más nos interesaba es ir a la franja del maíz, al Corn Belt. ¡Qué tremendo! Te da espanto, ¿no? Se pierde la vista en el maíz. No, no. Y todo igualito. No, 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 todo igual. Igualito, y te bajas y ves el suelo. El suelo. Acabado. Acabado. Acabado, está compactado y lleno de herbicidas. Y no hay una plantita, una maravilla. Ok. Sigue. ¿Qué mismo es? En parte ya lo han escuchado. Esto me invitaron, que es algo chiflado. A Oaxaca, ¿sí les conté? Sí. Me invitan a Oaxaca a dar una charla sobre la mil. Digo, no, pues si aquí es la cuna del maíz, ¿cómo voy a venir a dar? Pero tú conoces bastante sobre la chacra. Entonces fue una oportunidad para mí también para conocer un poquito más lo de acá. Dale. Y yo le defino como es el espacio de vida en donde se encuentra el ser humano, la naturaleza y los compañeros de camino. ¿No? Y se relaciona el ser humano con la naturaleza y no la destruye, la apoya, la fertiliza, la alimenta al suelo y en adición a eso hay comida para los que caminamos juntos. Y dale. Lo que acabo de decir, dale. Repito, tengo obsesión por la selva, el diálogo con la naturaleza, dale. Sigue. Y la cuestión de la materia orgánica en el suelo, dale. Y lo que nos sale, dale. Muy repetitivo. Pero oiga, esto es en Ecuador ya. Y voy con mi metrito que se espantan los campesinos, voy a medir su maíz para que lo vio el tamaño tremendo que tiene y la cobertura. Ya, lo que les hablaba sigue. Entonces, ya. El rey del carbono, ya hablamos sobre esto, hojas grandes y carrasposas. Una cosa que fíjense en el maíz tiene. Pelitos, pelitos, pelitos. Un pulgón odia estar en ese medio. No le gusta y se va a otro lado. Se autoprotege. Y en gran parte tiene toda esa palabra. Ya hablamos ayer sobre eso. Es el sílice, tiene cantidad de sílice. Entonces ustedes van a hacer bocacha y no encuentran cascarilla de arroz, que se recomienda cascarilla de arroz por la cantidad de sílice. Agarran el maíz, el zacate, lo pican bien y ahí tienen una fuente de sílice muy grande. Y está mezclado con eso la respiración, capacidad de respiración de 4 átomos de carbono con toda esta pelambre que tiene ahí que ayuda a la fotosíntesis. Entonces con esas dos cosas juntas la planta crece. En grande. Hay una denominación, ¿no? C3, C4 y las CAM. Plantas CAM que... Ayúdame con lo de CAM. No son necesitan... las de metabolismo ácido. Ajá, necesitan un sustrato, ¿no? Es como... No, son los cactuses y las suculentas. Su diferencia es que abren los estomas de noche para no deshidratarse. Entonces, y como tienen los estomas cerrados durante el día... La acumulación de energía por la luz genera metabolismo ácido, entonces... Los agaves también, ¿no? Sí, suculentas, agaves. Las plantas suculentas. Es que yo digo, disculpen, caigo y caigo y caigo. El rato que ustedes producen cantidad de materia orgánica, tienen la habilidad, han usado mucho la Macintosh y empiezan a ver asociaciones y complementariedades ahí, ustedes van a terminar, y cobertura del suelo,
van a terminar con un gran volumen de materia orgánica. Esto que está ahí salió el alimento para los cristianos, decimos, ¿no? Para los humanos. Sale el alimento de los humanos y queda toda esta masa. ¿Para quién queda? Para los animales. Pasa. Y salgo a recorrer los campos y veo cómo te manejan. Y creo que hay otra foto posterior, espera nomás. Está esta compañera con su esposo, están cosechando. Y atrás vienen las vacas. O sea, ellos sacan su alimento y las vacas que vienen van llevando su alimento también. Y ves cómo te dejan pelado el campo. Es como una desbrozadora y una máquina que está tragando ahí. Sigue y te va cagando. Y amontonan también para tener reservas. Sigue. Las ovejas también. Dale. Esto es acá en México. Entonces con cabras. Dale. Ve y te queda la cantidad tremenda. Entonces la vaquita, el humano va adelante, la vaquita viene atrás y la vaquita va procesando y te va botando esto. La vaquita se ha comido más o menos el 60% de la materia orgánica, pero no es perdida, porque solo la está transformando. Y lo que queda ahí, te queda para cobertura del suelo. Quizás tenga una foto después para la siembra de la arveja. Y tienes estos suelos, te van quedando llenos de lombrices, súper abonado. Mejor no puede estar. Y aquí es una finca de un campesino, el que está atrás de azul, en que la Macintosh ya se aceleró a lo mejor. Entonces guarda el concepto de diversidad, de comida de la familia y de venta también, porque no va a vender. Entonces empieza a mezclar todo lo que se le ocurre. Pero fíjate, materia orgánica es su secreto, ¿no? Dale, ve, han pasado las vacas y te queda un 40% de zacate en el suelo. Y te siembran en medio de eso, o sea que te queda una cobertura en el suelo. De alguna manera te ayuda a retener humedad y vamos a ver después las ventajas de... No, ¿en qué nos ayuda la materia orgánica? Dale. Suelo sale con vida, medio ambiente equilibrado, diversidad, acción, insectos, rotación. Somos los mayores defensores de la naturaleza. Y no necesitas muchas campañas, no necesitas salir a hablar ni tirar piedras por la contaminación. Tú estás enterrando materia orgánica. CO2, dale. Esto un poco repito, pero en la milpa te encuentras esto. Dale, dale. Ahí mariquitas copulando, otra mariquita, dale. Esta es maravillosa, la crisopa. Es un controlador de mosca blanca, pero tremendo. Y de paso es linda. Es como cristalina, larguita, tiene un centímetro y medio, más o menos llega a tener ese tamaño. Y mosca blanca, entre otras cosas. Y sobre todo la larva de esta, te persigue la mosca blanca y se alimenta con la cantidad de mosca blanca. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le atraes?